cámara para la película, ¿está? ¿Dónde? Esa. ¿Y se va a escuchar? Sí, el sonido se toma directo de la cámara. Se graba todo en el mismo cassette. Es lo que se consiguió. ¡Hacemos la película! ¡Hagamos la película! ¡Y vamos! Fui por la avenida Mitre, donde un día pagué un amor. ¡Ah! Y crucé por su calle de bache, que el alcalde nunca no arregló. Pero solo me esperaba el puente, con la aduana que todo me quitó. Chipa, video, tomate, banana, garoto, azúcar, mucho, porro musical. Pa' patoito. Pororo, ¿cómo decís que te va? Piporante. Ay, momento que no me... ¡Ay, yo toito! ¿Ya te pegó tu mujer otra vez? Ayer salí más temprano de la construcción, llegué a mi casa más pronto que siempre. La puerta estaba entreabierta y en ese preciso instante escuché un ruido que venía de la pieza. ¡Ladrones! No, era más bien así. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hiciste? Y pasito a pasito me fui acercando y ahí le vi. ¿A quién? A mi mujer. ¡Qué impresión! Estaba en la cama con la gorda Cristina. ¡Está enferma, pobrecita! ¡Cogiendo! Sí que estaban ella, tortilla con tortilla. ¡Jesús, mi Dios! Ahora ya va a quedar embarazada y voy a tener un hijo sin hueso. ¿Y qué hiciste? ¿Por le cagaste a trompada, por lo menos? Ella sí que se hizo la enojada. Sacó una patita de la mesita de Luis, ¡fa! Me dio por mi diente, me crucicó todo el diente. ¿Y el Álvarez? ¿Qué? El Arnulfo Álvarez. ¿Cuál Arnulfo Álvarez? El Arnulfo. No me vaya a hablar más de ese hijo de mil puta. No me vaya a hablar de ese hijo de mil puta. ¿Viste que él era capataz acá en la construcción de frente ahí? Él me traía acá al mediodía para que yo le dé comer a los obreros. Y no me pagaba. No me pagaba. Pagame, le dije. Pagame. Y nada, nada, nada. Y bueno, y ahí hace 2 semanas más o menos que no aparecía. Y vinieron los obreros a ver, el lunes pasado vinieron acá a que yo le dé de comer. Yo no le estaba por darle, pero le vi su cara de hombre preocupado por la desocupación inminente y le di. Y estaban comiendo así como comen ellos y de pronto comenta que le encontraron muerto tras la construcción. ¡Mentira! Le dije, ¡mentira! Y me quedé con la pica así a la tardecita, así agarré todas mis cosas, puse en la bolsa negra grande esa, la de 120, y llevé arrastrando así las cosas para la construcción y ahí le vi, amigo, gordo estaba, ¿viste que era flaquito? Gordo, todo hinchado, así la panza. ¡Hijo de puta, te moriste y no me pagaste lo que me debía! ¡No me pagaste! ¡Esto no va a quedar así! ¡No va a quedar así! ¡Te moriste y no me pagaste! ¡Esto no queda así! Y ahí agarré la misma bolsa y del mismo tamaño le metí a él adentro así, todo, le apreté todo gordo, iba arrastrando por la calle yo. Y viste que nosotros tenemos la piecita esa atrás de casa, la losa que quedó sin terminar. Ahí arriba le empujé una bicicleta vieja que había. Le extendí su cuerpo, sus extremidades. Le desnudé, no sin cierto pudor. Y ahí le eché sal encima para que no le baje la mosca. Y ahí le dejé macerar así 2 semanas más o menos. Ahí le chocé bien todo su rodilla, todo así, todo acá la cabeza, todo. Le saqué todo. Le saqué lonja por lonja la carne, así todo. Le molí en la máquina de moler maíz, que muele mucho mejor que la máquina de moler carne. Y ahí hice el hamburguesa ese que estamos comiendo. Se le siente un poquito el gusto al axe que él usaba. Pues sí. Tenés que ponerle clavo de olor. Pues sí. A todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Buenas tardes, guapetones. Buenas tardes, señora. Recién llego de España y necesito un lugar para vivir. Y va a tener que alquilar algo, señora. Pero aquí dice
A todos los que quieran habitar el suelo argentino. Esa revista es vieja ya. Ahora ya está todito parcelado ya, señor. ¿Quieren un sándwich? ¿Este es el famoso mortipán? Carne humana, Es una chanza. ¿En serio? Arnulfo Álvarez se llamaba. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Está muerto ya. Yo no le toqué nada de eso cuando estaba vivo. ¡Asesinos! Le diré a mi gente. ¿Qué es lo que va a decirle? ¿Qué es lo que va a contar esta? Igual no te van a creer porque ni documento debe tener. Mirá, tiró todo en el piso. ¿Qué manera de desperdiciar? ¿Cómo se nota que en España les sobra la comida a ellos? Vos no tenés más hamburguesa. Yo no tengo más, ¿sabes qué? Vos no tenés nadie que te deba. No tengo nadie. ¡Vamos a ganarle la española! No, Toito, no. No matarás. Una cosa es andar comiendo gente que ya está muerta. Y otra muy distinta es andar matando gente. ¡Ah! ¡Qué arruinado que sos, pero ¡qué puto que sos! ¡Qué maricón que sos! ¡Qué chabola que sos, ¡Pocha, maricón! Así no va a llegar a ningún lado. ¡Pájaro de mierda! ¡No me vas a ganar a mí! ¡Te reviento la cabeza! ¡Cristina! ¿Qué haces, Pororo? ¿Cómo te va? ¡Y por antes! ¡Qué blanco que estás, amigo! ¡Se nota que tu mujer no te da a comer! ¡Me separé de mi mujer! ¡Ah! ¡Ya ni casa tengo yo! ¡Ella me pegó y quedé afuera! Pero por amor, te tenés que bañar, chamigo. Tenés un olor. Catinga, que te van a empezar a seguir los perros así, por oro. Vení a mi casa. Ahí te puedo bañar. ¿Vos tenés algo para comer? Sí, siempre tengo. Reviro frío. Te puedo hacer cocido con huevo frito. Galletas y picadillo también tengo. Pero no estoy gorda, ¿no? No, qué va a estar gorda. Está rellenita. ¿Sabés qué, Cristina? Yo antes pensaba mal de vos. Pero vos tenés buen corazón. Ya. ¿Te cortaste el pelo? No. Está como siempre. Está raro tu cabello. Así como más luminoso. Pues sí. ¡Este peluca! ¡Vosa peluca! Y bueno, pero no por la quimio, terapia esa, Tenés cáncer. Y sí, un poco ahora, poco menos. ¿Te vas a morir pronto? Estoy yendo para el cementerio. ¿Qué le vamos a hacer por ahora? ¿Vos querés que yo te acompañe? Dale. Y después vamos y comemos algo en mi casa. Dale. Subiste que yo te empujo. Bueno. Lo tenés bien ahí porque... ¿Sabes qué, Pororó? Cuando lleguemos al cementerio, vos no entré, Porque tiene una cantinga que van a creer que estás muerto. Y no me dejas salir después. Vamos. No. Conseguí pasaje. Ya estoy en mis jones. ¿Cómo es, pajarito? ¡Cuervo carroñero! Y no quiere sol. Ojalá que llueva, que crezca el cucu. ¿Qué haces, Pororó? ¡Está llorando! ¡Qué puta que sos! ¡Murió Cristina! ¡Tenía cáncer en el cabello! ¡Bien merecido! Ella le hizo mal a mi tía. Le quedó viendo la cartilla a Bon. ¡Che, boludo! ¡Se terminó el hielo! ¡Tenemos más! ¡No! ¡Sí! ¡Se quemó la heladera! ¡La puta que te parió! ¿Y vos? ¿No tenés hielo? Y no, se lo di todo al cabezón. ¡Sos boludo, Che, ¿y si vamos a comprar felicidad? ¡Vamos, boludo!
No, pero está todo cerrado. Vamos, lo es, hace 24 horas, ¿eh? ¿Y vamos? ¡Vamos, Pororó! ¡Vamos! Yo le llevé al hospital y comimos la casa, el pajarito, la pluma, y era el único lugar donde yo comía. ¡Vamos, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Deja llorar! Yo quiero, yo quiero vitamina pra danzar bastante no forró da Carolina. Yo quiero, yo quiero vitamina pra danzar bastante no forró da Carolina. Yo quiero, yo quiero vitamina pra danzar bastante no forró da Carolina. Yo quiero. Sosa, ¿a cuánto tenés la felicidad? 35 gramos. Eso es demasiado caro, yo te pagando a 20. ¿Cuánto crees? Dame medio gramo nada más. Billy, ¿a dónde quedó la felicidad que estaba en el freezer? Yo no toqué la felicidad. ¡Y tú deja eso! ¿No ves que te está dejando idiota? Yo no soy idiota. Yo estuve en Humanidades. Buscá, Sosa. Nosotros venimos desde lejos. Buscá aunque sea para consumo personal. ¡No tengo! ¡Sos hijo de puta! ¡Pero la puta! ¿Pensás que yo cago felicidad o qué? ¿Eh? No hable así, Sosa, porque yo podría ser su madre. Y no diga nada, porque usted seguro que le hizo pasar mucho malos ratos a su mamá cuando era chico. Y no diga nada, porque es su mamá. ¿Y no por qué te callás? ¿Sabés qué, Sosa? Tu mujer está marchando con otro. Vos te haces pelotudo y tu mujer está marchando con otro. ¡Ya reventá la jeta, eh! ¡Dale! ¡Eh! ¡Mirá cómo ocupa el piso! ¡Pelea! ¡Pelea, Sosa! ¡Puto! ¡Puto, hijo de puta! ¡Pelea! ¡Sosa, hijo de puta! ¡La puta que te parió! ¡Sosa, hijo de puta! ¡La puta que te parió! ¡Sosa, hijo de puta! ¡La puta que te parió! Deus salve o oratório. Oh, Deus salve o oratório. Onde Deus fez a morada, ai, ai meu Deus. Onde Deus fez a morada, ai, ai. Hace mucho que espera. Mucho tiempo. Acá pasa el que va a la ciudad, ¿no? Sí, pero yo no espero el colectivo. ¿Y qué espera? El hecatombe nuclear, el desborde del río Salado, las inundaciones. Pero cuando llegue el hecatombe, yo estaré preparado. Aquí llevo semillas. Estas son semillas de zapallo.
Cuando el capital destruya el planeta y no haya más esperanza, yo estaré preparado. El zapallo es bueno para la piel. Estas son semillas de perejil para darle gusto al zapallo. Cayó el Imperio Romano y arrasó a toda una civilización. Por la bomba o por autodestrucción, también caerá el Imperio Norteamericano. En mi pieza tengo semillas de trigo. No hay esperanza, señor. No pienso, se me llenan los ojos así de lágrimas. Y sí. No se compadezca de mí, no. Cada uno deberá soportar su sufrimiento. ¿Y usted, señor? Yo también estoy llevando una vida de mierda. Por eso me voy a la ciudad a ver si hay algo allá. ¡Ese es mi colectivo! Yo me bajo enseguida, ¿eh? La senadora, con la diputada esposa del presidente. Yo me bajo enseguida, ¿eh? Permiso. Permiso. Yo me bajo enseguida, ¿eh? ¿La mujer del presidente o la senadora? No le escucho bien. Ay, espéreme, diputada, que me están apoyando. ¿Usted cree en el más allá, señor? Sí. Bueno, ¿por qué no se aleja y se deja de apoyarme? Yo me bajo enseguida, ¿eh? ¡Denisa! ¡Yo me bajo enseguida! Y bueno, bájese de una vez. ¡Y suelten mi caño, entonces! No sé lo que pasó. Yo creí que era otro caño. ¿Qué pasó? Voy a poner la televisión. Este no. Acá está. Mundo machista. Ah, qué calaculca. En su casa. ¿Con? Si con podría ejercer algún trabajo en una profesión liberal, su madre podía haber sido una excelente traductora. Chao, mamá. ¿Por qué le dejas salir hacia la calle? Mamá, atendeme. Deja tranquila tu hermana. Todas las chicas de hoy usan mini. Eduardo no es una chica, es un hombre, mamá. Me lo vas a decir a mí, que la vi nacer. Tu hermana es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Chao, mamá. Es travesti, mamá, y se le nota. Amor. Amor, vamos a la cama. Buenas noches, mamá. Buenas noches, suegra. Calabanca, abastanca. Calabanca. Ante un carro canta. Mi madre era una mujer totalmente indefensa. Mi querido Echegorri Baena, le quería decir que lamentablemente no se va a poder tomar esos 2 meses de vacaciones en las Europas. Pero, don Augusto, ya tenemos todas las reservaciones hechas en el hotel, tengo todo listo, la familia... Créeme todo. Que lo lamento en el alma, pero es materialmente imposible. El caniche toy de mi esposa está estresado y su médico, su psicoanalista, nos ha recomendado contención familiar. Así que nos vamos unos días a las Bahamas, a que cambie un poco el aire, pobrecito. Usted se queda a cargo, mi viejo. Anchorena, ¿cómo está mi ejecutivo preferido? Todo muy bien, por suerte. ¿Pudo hablar de lo mío con don Augusto? Ah, sí, justo vengo de hablar con él. Tengo malas noticias para usted. Se va a tener que apretar un añito más en ese pisito de Recoleta, che. Lo de Highland, por lo menos, va a tener que esperar un año más, ¿sí? Órdenes son órdenes. Órdenes de don Augusto, ¿sí? Bueno, a ver si me pego un llamadito y jugamos 18 hoyos. Cuídese. ¿Cómo anda, Morales? Tengo buenas y malas para usted.
La buena es que don Augusto en persona me encargó de decirle que valora enormemente el rendimiento del sector del cual usted es gerente. Y la mala es que lamentablemente el Chrysler Stratus que le íbamos a entregar como premio se postergó. Quizá el año que viene haya mejor suerte. ¡Qué macana, Anchorena! Mi 605 ya va para un año y medio de uso. El vecindario empieza a murmurar. Se me rompe el alma, Morales. Pero son órdenes de don Augusto. ¡José! ¡Qué casualidad! Justamente hablábamos de usted con don Augusto y me decía lo impresionado que quedó con su trabajo como jefe de planta. Siga con esa misma actitud, que seguramente el año que viene recibirá un reconocimiento en efectivo. Pero señor gerente, usted me prometió ese reconocimiento para este año. Yo pensaba arreglar un poco mi casa. No sabe cuánto lo siento, José, pero son órdenes de don Augusto. Orlando, no me vas a creer. Don Augusto en persona vino a decirme que desde que estabas abuelo al frente de la fábrica que no ven empleado como vos. ¿En serio? Sí, en serio. Y me dijo que te pida mil disculpas, pero que las horas extras te las tiene que pagar como normal. Que la mano está complicada, estamos yendo a pérdida. ¿Te das cuenta? Don Augusto te pide disculpas a vos. Sí, no va a creer que no lo valoro por Dios y la Virgen. Lo que pasa es que yo contaba con esos pesitos para la operación de cadera, ¿viste? Ahora en el hospital te cobran todo, los estudios, la radiografía, todo. Se me parte el alma, pero son órdenes de don Augusto. No, más bien, más bien. Escuchame una cosa, ¿y si me dejan hacer turno de 20 horas? Y laburo también los domingos como en Firestone. ¡Ahí está! No te prometo nada, pero se lo voy a plantear. ¿Sabe qué? Mejor decide al Echegorri Ballena ese, no lo jodá, don Augusto, con estas boludeces. ¿Vos sabés los problemas que debe tener la cabeza? Além das outras três, eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o Bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem me dar a mão, a gente agora já não tinha medo. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar, e agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. Chabola que soy, ¿eh?
Maldonado, ¿vas a venir a la asamblea? Ya te dije, yo acá vengo a laburar, no a hacer política. ¿Pero vos sabés por lo menos por qué estamos haciendo una asamblea? En política no me meto. La asamblea es para exigir la reincorporación de 14 compañeros del taller. Compañeros a los que nunca les interesó la política. Yo no tengo nada que ver. Tenés que ver, Maldonado, somos obreros nosotros. No nos queda otra que juntarnos, si no, nos voltean de a uno. A ver, de los, no sé cuánto hace, 15 años que laburás acá, 15 años. ¿Qué porcentaje te dieron de las ganancias? Yo cobro el mismo sueldo que todos acá. ¡Ah! No recibí ningún porcentaje de ganancias. Sin embargo, eso sí, es lógico que formemos parte de las pérdidas, ¿no? Agachando la cabeza y rezando para no ser despedido. Eso siempre fue así, siempre va a ser así. No, no es así. Somos obreros nosotros. Somos los que generamos y producimos el dinero que recauda esta fábrica. Podríamos ponerla a funcionar nosotros, pero tranquilamente, ¿eh? A ver, ¿cuántos obreros somos acá? 120. 120, ponele. ¿Y cuántos capataces, directores, gerentes? 16. 16. Si echaran a las 16, la fábrica la ponemos a funcionar nosotros. Pero si echan a los 120, ¿cómo funcionan los talleres? Estás soñando, amigo. Cuando vos decís pueblo, a mí no me cierra. Al decir pueblo no me refiero al lugar físico, para nada. Nah, si yo tampoco. Como si usted y yo, a pesar de nuestra diferencia en la forma, no fuésemos los dos argentinos. Como si perteneciéramos a diferentes, no sé, grupos. Clase, se dice clase, Sanchorena. No seas necia, Almirón, hay que saber adaptarse. Si no se puede comer pescado, se come soja, mi vieja.
Sí, sí, así como te adaptaste vos, ¿no? ¿Qué te quejas si vos igual con la crisis igual ganás? Yo pago a mis obreros lo que dicta la ley y los tengo a todos en blanco. Sí, la ley. La ley es la que te deja ganar plata vos. Mientras tanto al obrero no le alcanza ni para la canasta familiar. Perdone que me ría de ese modo, Almirón. Sus razonamientos me causan gracia. Sí, reíste vos, reíste nomás. Así te veo todos los dientes y el día que te los baje no me olvido de ninguno. Aquí estas gaviotas vuelan tan lejos que se caen del horizonte. No caen, flotan. Cuando se cansan, se posan en el agua y flotan. ¿Cuánto de altura hay? Lo suficiente. Si uno se cae o alguien lo empuja, seguro no sale vivo. ¿Son sus hijos? Pariente, somos solo parientes. ¿Qué es lo que más le gusta comer a usted? Un lomo de ciervo al estrogonoff bien caliente, con la salsa envolviendo la carne. A un costado una pizca de puré de cualquier fruto, condimentado apenas con pimienta de cayena. Y unos vegetales al natural o al vapor. Todo regado con un bouillé bien estacionado. Y de postre, casata con chocolate tibio. ¿Y a ustedes qué es lo que más les gusta comer? A mí lo que más me gusta comer. Lo que más me gusta comer es tallarines de pasto. Al pesto, tallarines al pesto se dice. ¡De pasto! ¡Tallarines de pasto! Como no tenemos para comprar comida, le corto finito así, le corto. Y después lo hiervo solo o con sal. Ricos quedan. Qué novedoso. ¡Hambre acá! ¡Hambre acá! Vamos a la casilla. Vamos a hacer cazuela de zapatos. Hasta mañana. Buenas tardes. Señora, perdone la molestia. Perdone, señora. Perdone. E da flor nasceu Maria. Não é para menos, Don Augusto, não é para menos. O gremio não é capaz de controlar a nadie, che. Ayer hablé con el gordo del gremio. Se lo puse bien claro, así no me sirve, ¿Y qué le contestó? Arreglamos 19% y no les voy a dar un peso más. ¿Y qué le contestó ese cerdo? Que la base lo estaban apretando. Que los negros estaban muy apiolados, que no sé quién les está llenando la cabeza. Debe ser el soretito ese que no vale nada. Pero yo no sé qué carajo les dice, pero los convence, che. ¿Almirón? ¿Usted cree que no lo sea, Anchorena? ¿El Po? ¿Usted me toma por desinformado, Anchorena? ¿Usted está cada vez más estúpido, Anchorena? Yo lo sabía. No sé, miércoles, jueves ya sabía. La solicitud de empleo tendrían que decir a qué partido están afiliados. Usted lo parió. El gremio dice que no es capaz de controlar el paro. Lo que pasa es que el gordo se está ablandando. 30 años al frente del sindicato ya no tiene reflejo. ¿Qué pasa, Alicia? Estoy en una reunión, Alicia. Es que se ocupe Chegó Rivadena, por favor. Falta un rato y el país se viene abajo. Escúcheme. Suspéndalo de esta tarde con la oficina de parlamentario. ¡Que se ocupe el pelotudo del Chorena! ¿Escuchó, Chorena? Sí, sí. ¡Por favor, Alicia, mándale entonces la armada! ¿Qué quiere que haga? A ver, ¿cómo quiere que no me pegue un bobazo? ¿Cómo quiere que no me pegue un bobazo? ¿Tenés algo que hacer esta tarde? Te entregaron el velerito. Quería salir a probarlo. Me va a venir bien despejarme un poco. Que le hace una lancha más al tigre, ¿no? ¿Qué le hace una lancha más al tigre? ¿Y qué le hace? ¿Qué le hace una lancha más al tigre? ¿Y qué le hace una lancha más al tigre? ¡No sabe! Oh, Dios salve o orador. ¡Señora gobernadora! ¡Señora gobernadora! ¡Usted disculpe si la venimos a importunar! ¡Disculpe! ¿Usted podría hacer algo por nosotros? ¡Nosotros! Yo tengo artrosis, señora. ¡Artrosis! No vengo a pedirle para mí. Yo fui a La Plata para ver si me dan para los remedios de mi marido, pero no me dan. Decile que tenés problema de columna. Cuando yo era jovencita lavaba la ropa en el agua muy fría, lavaba la ropa. Y entonces se me formó sobre hueso. Señora,
¡Mire! ¡Mire mi mano! ¡Artrosis! Señora, ¿será que usted puede conseguir que me aumenten el plan? ¡El plan! ¡Yo no trabajo toda la mañana, señora! ¡Le pinto cordón, le planto un árbol, le saco los chullos, le junto la basura! ¡Señora! Por favor, le pido, si usted puede, si no hay mucha molestia, poner un baño cerca, por lo menos, porque cuando uno quiere ir a mear, es feo aguantar hasta el mediodía. ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué vamos a hacer? ¡Yo me quiero morir ya! ¡Morir! ¡Cálmate! Ya vamos a encontrar la salida. Ya vamos a encontrar la salida. Angelina,
hormonas. ¡Patroncito! ¡El huesito dulce, patroncito! Tengo el presentimiento que he de vivir muy poco. Esta cabeza mía se parece al crisol. Purifica y consume. Sin una queja. Sin asomo de horror. Para acabarme, quiero que una tarde sin nubes, bajo el límpido sol, nazca de un gran jazmín una víbora blanca que dulce, dulcemente me pique el corazón. ¿Por qué me miras así? Anda nomás a tus obligaciones. Anda. ¡Ya me cansé, señora! No me mires así, anda. ¡Ya me cansé, señora! ¡Salí a la cocina! ¡Ya me cansé, señora! Llamé a la Elsa y le avisé que Luis estaba llegando alcoholizado. Luis llegó totalmente en pedo y me pegó. Y justo cuando le estaba por pegar a los chicos, llegó la Elsa con las compañeras. Le dieron una pateadura y se fueron. Después yo le curé las heridas a Luis y le dije, ahora no vas a levantar más los humos vos, ¿eh? No me vas a levantar más la voz. Y él me dijo cortito, cuando llegue a casa, voy a tocar el timbre cortito, para no le molestarte. Atención, por favor. Compañeras y compañeros. A ver. Atención, por favor. Bueno, primero, si no les parece mal, vamos a dar el número ganador de la rifa que hicimos por el fondo de huelga. Queríamos decirles que se vendieron todos los números. Bueno, el premio, como todos conocen, es este maravilloso caño, que tiene múltiples utilidades, puede usarse como perchero, como barral de cortina. Si le agregan unos discos de cada lado, pueden obtener una maravillosa pesa. ¿Ya está? El número es el 69. ¡69! ¡Y ahí tenemos! Llegada de los compañeros de la fábrica, vamos a dar lugar a un número artístico preparado por las compañeras del taller de canto y después la infanta nos va a recitar un poema especialmente preparado. Ah, no, a mí me dijeron que iba a haber otra vez. Qué lástima. Corazón a la de goma, bravo. Pija. ¡Ay, qué bonita!
¡Grande, Gamarra! ¡Guarda, la gorra! ¡Goma, la gorra! ¡Grande, Gamarra! Por acá todo afirmativo. Todo controlado. 15 minutos más, creo. ¿Una grande de musarela afirmativo? ¡Una grande de musarela afirmativo! Con morrón y fainá. ¡Cambia y fuera! ¡Guarda, la gorra! ¡Goma, la gorra! ¡Grande, Gamarra! ¡Guarda! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Fue en defensa propia. Yo soy el tarjetero, yo soy el encargado de venderles la tarjeta. La que no tenga efectivo, que me entregue la cajeta. ¡Tarjetero, tarjetero! ¡Ay, querido tarjetero! Me encuentro muy preocupada. ¿En caso de un aguacero, se suspende la velada? ¡Ay! ¡Me tocaron el culo! ¡Un tipo me tocó el culo, degenerado! ¡Cálmese, cálmese! ¡Me tocó el culo! ¡Cálmese, cálmese! ¡No es tan grave eso! Como es un invitado, ¡cóbrele solo 10 pesos! ¡Buongiorno, signore e signorine! ¡Benvenuti! Ahora mismo van a ver Gente Loca e Sketch. Quel che vuole potrà mangiare, anche potrà bere bibite e birra. Avanti primero i personaggi e gli autori. Avanti. Bravo, bravo. Il travestito c'è passato. Ora la donna, benvenuto. La bambina. Benvenuto. Passate, pronto. Che incomincia, dai. Presto, presto che incomincia, dai. Que sono io, Yo soy el tarjetero y le digo, caballero, que el que dinero no ponga, me soba bien la poronga. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Drama no es necesario, ya conozco ese teatro. Mintiendo, qué bien te queda el papel. Llamó pitos y flautines. ¿Quién llamó? Pitos. Luego, flautines. Pitos y flautines. ¡Qué raro, no! ¡Pero siento endrogada! La papilla. Hay mucho mito con el tema de la papilla. Se me parte el ganso. Me voy a buscar el talco para la ladilla. Buen día, galán. Buenos violines, sus días, señora. Maravillosos. ¡Cuánta bondad! Está usted hermosa. Vibrante. ¡Ay, que me pongo colorada! Y que bien os sienta. ¡Ay, que la cola se me empapa! Y que salada se os pone. ¡Ay, ay, verrimeiso! ¡Ay, así se trata a una madre! ¡Me querés matar del disgusto, hijo de puta! ¡Arribéis! ¡Schocklender! ¡Ay! 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 A mí lo único que me gusta, lo único
que me salva es ver a Cerati en vivo. ¡Ay, cuánta energía! ¡Ese despliegue! ¡Esa vitalidad! ¿No le avisaron? ¿No le avisaron todavía? ¿Qué cosa no me avisaron? ¡Trapito! ¡Trapito! ¡Qué mano insensible te clavo en la tierra marcándote un día! ¡Trapito! ¡Trapito! La vida pasaba, trapito, a tu lado y no te sentías. ¡Trapito! 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 Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. ¡Cuadro! ¡Qué hermoso cuadro, papá! Sí, hija, realmente es muy hermoso. ¿Y este quién es? Ese es Pinochet. ¿Y este? Ese es Menem. ¿Y este? Bush. Bush. ¿Y este? Walde. ¿Y esta? Ilma. ¿Y este? Nakri. ¿Y este? Irnech. ¿Y esta? Cristina. ¿Y Pinochet bueno? Consigo mismo y con la Iglesia Católica. ¿Y este? Este es Mene, este no. ¿Este? Ese es Obama. ¿Este es el papá? Ese es el papá de todos. ¿De este? ¿De este? ¿De este? Sí. ¿Y de esta? De esta también. ¿Y si lo quemamos? ¿Quemar qué, hija? ¡El cuadro, papá! ¡Dale, quemémoslo! ¡No, no! ¿Sabes lo que sale una fotocopia de carta de papel de 90 gramos? ¿Sabes la plata que hay acá? ¿Sabes lo que cuesta una fotocopia de doble carta? ¡Dale, quemémoslo, papá! ¡Quemémoslo! ¡Esto es una obra de arte! ¡Esto es un símbolo! ¡Bueno, quememos el signo! ¡Quemémoslo, quemémoslo, quemémoslo, papá! ¡Quemémoslo, quemémoslo! Bueno, está bien, quemémoslo. Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación. Destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro. So far, move.
amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Perdeu no patamar quatro paredes plácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir.
deixar existir. Pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. Deus, pare. Pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. Pela paz derradeira que fim vai nos redimir. Nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Lo
lo que todos sabemos que está prohibido. Sos el reflejo de lo dormido. Defender a la compañía no es cosa mía, no es cosa mía. Con la cara de la tinta combate tu problema de la piratería. No es cosa mía, van a usar primerísima figura. Hay millones que no facturan y laburan por la culpa. No es tortura, compañía, vaya censura. Todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con tu democracia, con tu dictadura. Está más cerca de dar la ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con tu democracia, con tu dictadura. Está más cerca de dar la ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. A ver el sabor al espejo. Azúcar. El que piensa que Kirchner no es igual, tiene que saber que no es así. Este es otro hijo de puta. Hay que matarlo todo. Aquel que piensa que Kirchner no es igual, tiene que saber que no es así. Este es otro hijo de mi puta. Hay que matarlo. Ay, no hay que parar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales. Oh, ay, no hay que parar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales. Oh.